Anulación de la elección de la Contralora Municipal de Valledupar. Espere explicación de esta información. Empresario de restaurante asegura que sin querer queriendo Gases del Caribe se lucra del dolor ajeno del hurto medidores de gas en Valledupar. El caracol africano agobia a los campesinos entre San José de Oriente y Manaure. Esperan respuesta de la Secretaría de Agricultura del departamento. Comunidad de los del corregimiento Los Corazones, afectada por hedor, contaminación de las aguas residuales, exigen compensación a Interaseo. En urbanización Villa Taxi, poste de energía eléctrica podría causar una tragedia, está en mal estado. Un joven se quitó la vida en Codazzi. Vendedores de Hurtado del Río piden organización y presencia de las autoridades. Si tienes alguna irregularidad que conozca, algún caso de corrupción, aproveche y denúncialo. La Contraloría Móvil estará hoy hasta el sábado en Valledupar. Con agrado se observó una boa que cruzó la carretera a la altura de Hurtado y la gente la respetó. En otros estadios, en otras épocas, habían corrido a matarla. 6:32 minutos. Una pequeña pausa y volvemos ya. Confacesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y moderna en servicios de medicina general, medicina laboral, odontología, pediatría, ginecología, enfermería, fonoaudiología y laboratorio clínico, entre otros. Confacesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilado Supersubsidio. 6:33 minutos. Nuevamente, buenos días. Hubo una falla ahí en el audio. Sigue patinando esto de las redes sociales. Pero bienvenidos a este programa de hoy, 6 de octubre del 2021, Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Usted va por, nos ve, nos escucha por las redes sociales. Este es un programa multimedios. También puedes actuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Buenos días. Esto no lo escucharon ustedes, por eso lo repetimos. Esto de las redes sociales todavía está en manejo. Falla la combinación con las redes, todas las redes sociales combinado por televisión y radio. Mucha atención, que el Consejo de Estado ratificó la anulación de la elección de la Contralora de Municipal Flor Mari Terán. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Ratifica el fallo, le dice en ese fallo que la funcionaria, ahí usted está viendo el documento que tuvimos en primicia, no puede actuar o emitir actos administrativos. Ella en el misma aclaración pidió otra cosita que no podía. No le aclara, no le explica si ella puede aspirar nuevamente al cargo y si le van a tener de presente la experiencia adquirida en la Contraloría. Usted sabe que la falla de ella es por no tener experiencia. En la parte pública. Sí, señor. El Consejo de Estado, el Alto Tribunal, le dice, no, esto no viene al caso. Esto no está para esta aclaración y la deja en stand-by. Bueno,
¿Qué sucede ahora? Ojo que ya ella no puede actuar como contralora. Le dice, usted no puede emitir actos administrativos, no puede estar en el cargo. Esta aclaración fue para ganar tiempo y seguir ahí en el cargo. Ahora debe venir la actuación del concejales que votaron por Mari Terán sigue en camino, ahí sigue proceso y se espera una denuncia de cualquier ciudadano por prevaricato por acción. Seguimos teniendo problemas con el audio, le repito, el Consejo de Estado ratificó el fallo en contra de la contralora municipal Mariflor Terán, no puede emitir actos administrativos. No le aclaró ni le explicó si ella puede aspirar al cargo y si le avala la experiencia en el cargo de la cual quedó por fuera. La consulta no era para eso. Ahora viene la actuación del consejo y el alcalde para encargar de la terna. Ya Mari Terán está fuera, Girón está debilitado, le toca a Baldomero. ¿Y va a aceptar 2 meses? No va a aceptar, entonces le toca encargar en estos meses, 2 meses, octubre, noviembre y diciembre, mientras eligen a un funcionario de carrera. La investigación contra los concejales del PAR disciplinaria sigue y está en cierne una denuncia penal por prevaricato por acción. Eso es lo que tiene que ver con la contralora. Vamos con nuestro sondeo de opinión de hoy, por favor. Ahora sí que tenemos audio, pudimos superar este trance, son trances que tiene uno. Sondeo de opinión de Candela Vive en Vivo. Si en Barranquilla autorizaron en todas las actividades aforos del 70%, si Valledupar asume el reto de realizar el Festival Vallenato presencial, ¿deberían volver a la presencialidad todas las oficinas públicas, juzgados, universidades, consejos, etcétera? Usted nos dice sí o no. Es que uno no entiende cómo las plazas, los centros comerciales están atiborrados y usted no puede entrar a una oficina pública. No van a trabajar. Es una osadía. Usted tiene que hacer de todo para entrar. El Palacio de Justicia está amurallado. En alcaldía hay restricciones, gobernación hay restricciones y la gente en la calle, la gente no va a los colegios, no va a las universidades, pero van a hacer festival en Barranquilla 70, van a los estadios. Y entonces, ¿en qué país vivimos? ¿Deberían volver a la presencialidad todas las oficinas públicas, juzgados, universidades, colegios, etcétera? El Consejo de Valledupar votó en contra de una proposición para la presencialidad, para trabajar de espaldas al pueblo vallenato. Ya la asamblea está trabajando mixto, van casi todos. Ayer simple faltó José Mario Rodríguez Barriga, quizás donde le pitaría la pigua a él, y el muchacho de San Martín, que no se le escuchaba, no se le veía. Ya están en presencialidad. Y entonces, ¿por qué el Consejo de Valledupar está de espalda a Valledupar? Que haya presencialidad y horas hábiles para que la gente lo pueda ver. Se pegan en esos Facebook Live 12 personas, 10 personas, ellos mismos ni los funcionarios. 6:40 minutos, 6:40 minutos.
La primera información fue de la contralora: no va más, que recoja los chécheres y se vaya, y se vaya. Otro tema que agobia a los vallenatos es el hurto de medidores de gas. Ojo, ¿por qué se lo roban? Ya estuve averiguando. Es que eso tiene una tuerca de cobre y un tubito pequeño de cobre. Es más el daño que hacen que lo que le van a dar por eso. Pero un empresario vallenato, dueño de casas y restaurantes, le hizo un derecho de petición a Gases del Caribe. Gases del Caribe dice: nosotros somos una empresa privada, pero ejerce un servicio público, que es el gas. Así ojo, es. Y se lucra, porque usted tiene que comprar el medidor. Usted no lo podía comprar a la ferretería César, ¿oyó? Entonces, lo compra. ¿Cuánto cuesta? Lo que ellos digan, Enrique. Ah, bueno, 150, no sé. En una casa de una tía mía lo han robado 3 veces, y es una anciana. Todo lo que es el Valle Viejo, el antiguo Ayupar, se los han robado, y ya saben quién es, les han hecho filmaciones, pero a Gases del Caribe ni le va ni le viene. Muéstrenme las imágenes, producción, de los medidores. No se puede ser tan bellaco. Usted tiene que pagar un medidor. Hay gente que está pagando 3 medidores, 2 medidores. Y ojo, el día que haya un incendio marca Caballito, como en México, que haya un incendio, entonces se vienen los ayayay a dar explicaciones que no vienen al caso. Tomen correctivos ahora. Escuchemos al empresario Iván, un amigo de Valledupar, que dijo: no, yo sí voy a hablar y no tengo miedo, que yo les pago el servicio y pago contadores. Y la gente: no, es que yo tengo que esconder, no, porque es que me da miedo. ¿Qué miedo, hombre? El miedo es que se incendie su casa y usted durmiendo, o el gas lo mate. Monóxido de carbono, el gas ese mata. Vamos a ver esta nota y muéstrenme las imágenes de los hurtos a cada rato. Buenos días, Enrique y amigos de Candela Viva. Estoy acá con el objetivo de denunciar lo que nos está pasando a los usuarios de Gases del Caribe. Nos están robando los contadores. Se roban entre 15 y 20 contadores diarios. Si hablamos de 15 contadores, la cifra mínima, eso da un promedio de 2.250.000 pesos diarios. En 30 días son 6.67.500.000 pesos. Y en 365 días al año, porque no descansan ni tienen feriado, da 810 millones de pesos. Eso solamente por robarse un pedacito de cobre que no se le quitan al contador. Y Gases del Caribe no ha tomado correctivo. Yo envié hace mucho rato un derecho de petición y lo que me contestaron fue que eso era una empresa privada. Entonces no hay derecho que esto nos esté sucediendo, porque este es el negocio del siglo. Si ustedes ven un negocio de 810 millones de pesos, sin nómina, sin nada, porque todo eso está causado a costa del usuario, es un negocio demasiado fructuoso. Don Iván, ¿dónde irán a parar estos contadores? Los hurtan por el cobre, el pedacito de cobre, ¿pero dónde van a parar estos contadores? Lo hurtan por el solo pedazo de cobre, que no vale 300 pesos. Los 300 pesos paga uno más de 150 mil. Y allá en la ribera del río hay un espacio donde hay más de 1.000, 2.000 contadores esos tirados, porque ellos no hacen nada con el contador, sino con el cobre. Se lo roban por una tuerca y por un pedacito de cobre, que es lo que ellos venden. Eso sería fácil solucionarlo solamente con dedicándose a colocarle el galvanizado. Si ponen galvanizado, ellos pierden el interés del uso del contador. Don Iván, a todas estas, ¿cuántos medidores le han robado a usted? A mí me han robado 3 en el Santo Domingo y nos robaron 5 acá en La Garita. Son 8 contadores. ¿Cuánto he pagado? 8 por 150 es 1.200.000 pesos. ¿Usted es empresario de restaurantes, de comida? Empresario de la comida hace alrededor de 20 años ya casi. Estamos en este negocio y venimos luchando y no sabemos qué hacer con el uso de los contadores. Hace un mes y medio me acaban de robar el último acá en el barrio Santo Domingo. En el barrio El Carmen, los barrios del viejo Valledupar, son presas del hurto de contadores. Todo eso está soltado: La Garita, El Carmen, Cerezo, Sicarares, Kennedy, todo eso. Si usted pasa y ve, ya están haciendo unas fortalezas y Gases del Caribe no toma correctivo. Muchas gracias. Gases del Caribe, la policía y todo lo que termine en IA.
Resulta que el año pasado le robaron a la alcaldía de Valledupar. Los celadores estaban durmiendo, se los llevaron. No hay razón. 7 contadores le han robado a Iván. Pero me dice Adrián Rosales, hombre, que es un joven que trabaja en el centro, en el comercio informal, le han robado 2. Y como es fiado, se lo meten a 380, y disculpe el término. 380. Usted de contado. De contado es no, mire. 150 en efectivo. Pero si a usted le hacen un crédito, se lo fían, para que usted me entienda, son 380. Le han robado 2. Va a estar pagando eternamente. La solución es ponerle el tubito galvanizado. Debe tener eso su cosa técnica. Y ha dicho Iván, y él es de Valledupar, es que se lo roban para eso. Pero Gases del Caribe, olímpicamente, y puede ser que nos llamen, nos regañen, nos digan la verdad, pero aquí estamos para decir la verdad. Puede ser que, por Dios, dé una explicación, ¿cómo así? Es que, porque eso es un detrimento al precario ingreso de la familia vallenata, hombre. Cuando usted tiene que pagar una cuota más en Gases del Caribe, tiene que mermarle al arroz o a la leche o a algo, porque es que la gente no tiene plata. ¿Y cuáles son las empresas en Valledupar? Porque por eso es que aquí una alcaldía se lucha, una gobernación se lucha como una guerra. Es una guerra, porque usted sabe que si perdió su candidato no va a trabajar durante 4 años. Aquí no hay empresas, Lenín. ¿Aquí cuál? Aquí se fue todo. Aquí Coca-Cola no tiene nada, Bavaria tiene un depósito, la DPA se disminuyó porque la acabaron. ¿Qué, de qué vive? La leche, el precio de la leche es ínfimo, no hay arroz. Entonces, ¿de qué se vive en Valledupar? De la mano extendida, y todos los días llega más habitante en condición de calle, y el pobre ciudadano, ¿quién coge taxi? ¿Quién hace algo aquí? ¿Cuál es la empresa que llegó a Valledupar? Dígame, ¿qué hay que hacer en Valledupar? Yo quisiera saber, ¿dónde se puede ganar usted un sueldo digno? Usted va a un negocio, a cualquier negocio, y redujeron personal. Hay una persona haciendo de todo 2, haciendo triple, ¿y dónde quedaron nosotros? ¿De qué está comiendo? Esto está feo. Y además, con esto de la pandemia, los precios se aumentaron y no los bajaron. No los bajaron ahí, entonces ¿con qué mercas? Cuando usted iba al mercado, porque ir a los supermercados de superficie, no, es que no hay rico aquí para comprar en esos almacenes, porque le compran el confort, le cobran el confort del aire y de cuánta cosa hay. Lo que comprabas con 200, los compras con 400. ¿Y dónde están los grandes sueldos de Valledupar? Aquí se mueve la economía. Uno, y lo dijo José Luis Jurón ayer, la tiene clara José Luis. Cuando le pagan a la policía, al INPEC, ¿cuántos policías hay en Valledupar? Cuando le pagan a la gente del Cerrejón y Drummond, y los 5.000 que estaban en las otras carboneras, las carboníferas, empresas carboníferas esas, que quedaron en el aire, llenaban los centros comerciales y compraban en Valledupar, ¿qué? Eso es un tremendo hueco, aquí no estamos pensando. Por eso es necesaria la reactivación con el Festival Vallenato, pero ¡ojo! Aquí no estamos para echarnos mentiras ni aludar a ninguno. El alcalde tiene que ponerse el cinturón y sus secretarios y decirle, ojo, vamos a darle privilegio al que vive aquí, el que vive en La Paz, el que vive en Manaure, en Pueblo Bello. Esa es la plática que gira aquí. Aquí estamos esperanzados en la buena cosecha de café, Lenín. Si el festival queda malo, atécese. Que aquí se va a disparar todo. La esperanza está cifrada ahí. Por eso ve usted que los señores de la revocatoria del Mello pararon. Están ahí en stand-by esperando para que el festival lo mueva. Eso lo hizo Hurón. Le dijo, oye, vamos a esperar un compás de espera, vamos a hacer un armisticio para que se mueva el recurso en el festival. A Evelio Daza le dijeron, hey, Evelio, un momento, y todos los enemigos de la fundación, no del festival, sino de la fundación, porque esa es la única esperanza. Ah, pero Bavaria nos trae 50, 100, 300 vendedores con sillas de Barranquilla. Nos vamos a parar esa vaina para que esto se reactive. O los vallenatos nos ponemos a beber y a gorrear, porque aquí no hay plata. Y otra cosa,
Enrique, qué bueno sería que en el seguro ese que le quieren vender a uno a usted, la empresa de esa Gases del Caribe, incluyan el seguro de contra hurto de medidores. Quiere que cuando usted le hurte en su medidor, automáticamente responda a la empresa. Porque si usted se da cuenta, ellos quieren venderle a usted un seguro, y que funerario, seguro, mejor dicho, que si le cae un palo, un árbol, en fin. Ojalá sea un seguro contra hurto de medidores de ellos mismos, para que cuando sea hurtada el medidor, la persona tenga por lo menos su respaldo. Ojalá. Se me fue la idea que iba a concluir. 6:51 minutos. No olvide nuestro sondeo de opinión de hoy. Nuestro sondeo de opinión de hoy tiene que ver si en Barranquilla autorizaron en todas las actividades aforos del 70%. O sea, público, la gente, el 70%, eso no lo cumplen. Si en Valledupar asume el reto de realizar el Festival Vallenato Presidencial, debería volver a la presencialidad todas las oficinas públicas, juzgados, universidades, colegios, las corporaciones públicas, consejo, el de aquí está de espalda, todo. Usted nos dice sí o no. Ah, no vamos a los colegios porque nos infectamos, pero vamos a las marchas. No, tanto a las marchas, arriba, al río, vamos al río. Hacemos una pequeña pausa, volvemos con las personas que nos están viendo en todas las latitudes, y disculpen la vehemencia, pero estamos recogiendo el clamor ciudadano. Es que nos llaman todos los días, nosotros somos de aquí, y ayer fui a la Cámara de Comercio a una reunión con José Luis Jurón, y en el recorrido con la gente del barrio La Guajira, me reservo Las Flores, eso tiene su nombre original, los cañaguateros, la gente que aún vive en el centro, y todo el mundo, hey, me han robado 3 veces el medidor, oye, ¿qué hago? Le están haciendo una fortaleza en concreto para que no se lo lleven, y si se incendia una casa, para tumbar eso hay que buscar una mona, una porra. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Es vida, es progreso. En Indupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.indupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa, porque Indupar es de todos. La vacuna contra el sarampión y la rubéola también. La granja tuesa. Huevo King, con su calidad y pureza. Apoya la economía local. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. 6:54 minutos. Vamos con reportes de sintonía. Vamos con los primeros reportes de sintonía. Estoran en Candela Vive en Vivo, Eduardo Cuello, Miguel Salcedo, Lili Montero, Iris López, Carmen Rivera, Liliana Hernández Mieles, un saludo para su madre y para Jesualdo Hernández Mieles, Carlos Méndez, Chemita Corso, Alexander Parra, Darwin Mindiola, Élica Cosio, Verónica Tapia, Marelis Cotes, Wilman Garrido. Que hay que seguir así, Enrique, hay que ser vehemente, porque es que no podemos dejar a la ciudad en manos de la delincuencia, Enrique. Aquí todo el mundo hace lo que se le da la gana. Aquí me escribe algo, alguien pesadísimo, pero bueno, eso no lo vamos a decir. 6:55 minutos, y la señora madre de Jesualdo Hernández Mieles, que nos escucha, nos ve, un saludo, un abrazo para ella. Los hogares, la familia se forjan sobre los hombros de las mujeres. 6:56 minutos. Es que aquí cualquiera hace lo que le viene en gana.
Interaseo, cuando fueron a construir el relleno sanitario, se hizo unos compromisos, en eso era Aseo del Norte, con la comunidad de Los Corazones. Iban a emplear, a darle empleo, empleabilidad a varios de ellos. Se hablaba de 30 personas, algunos trabajaron. Eso tiene sus efectos negativos. ¿Por qué? Porque cuando hay unos vientos, el hedor llega a ciertos sectores de Los Corazones, pero no más allá. Las aguas subterráneas se contaminan, eso se llama lisiviado, yo no sé de eso. Exiliado. Y esa comunidad no iba a pagar el servicio de aseo, iba a haber un proceso paulatino, semanalmente, para buscar recoger la basura. No están cumpliendo, no les cumplen a nadie. Pero como ellos le pagan a ciertas personas, no tienen compromiso con la comunidad. Un amigo, un hombre común y corriente, como son los oyentes y televidentes, la gente que nos ve por las redes sociales de Candela Viva, nos mandó el siguiente video. Es un señor diciendo, no nos están cumpliendo. Y aquí nomás llegan los políticos a buscar votos. Ese día, el sábado, como hay ley seca, enciérrese, no salga a votar por esos bandidos. Su gran mayoría son bandidos, embusteros, engañan a la gente, lo abrazan, y cuando ya tienen la credencial, usted le huele a sobaco. Disculpen, le huele mal. No vuelven allá. Y después, como siempre, cuando vuelvo a traer la campaña, te habías perdido. Y uno, ve, si yo lo estaba buscando. Mire esa nota, escuche esa nota desde el corregimiento de Los Corazones. Esa es una empresa que falla en Valledupar. Valledupar está sucia, llena de monte, llena de basura. Y si hay basura, es porque no hay una buena recolección. Deben bajar la tarifa para la recolección de lo que son las podas. Está muy cara. Y hay que tener un pronunciamiento, una movilización ciudadana, porque las autoridades no lo van a hacer, porque con la boca llena no se puede hablar. Es mala educación, me enseñaron a mí, Lenín. Escuchemos. Enrique Camargo Plata, muy buenas tardes. Te hablo desde acá, de Los Corazones, para una problemática que tenemos con el basurero, con Interaseo del Norte. Le estamos pidiendo al gerente que venga acá a Los Corazones, porque los quieren cobrar 23 mil pesos de servicio, y ellos aquí no han puesto una obra, no la hay, una mano, una llanta pintada de Interaseo no la hay puesta. ¿Cómo los va con eso? Esa es dientina que a nosotros los llega aquí, más el agua que los contaminan, que cae un agua de allá, de que corre al arroyo Boslán, que cae a la sequía. Ahí ya nadie se baña, ahí nadie ya ni malea, porque esa agua sale, unos niños que a veces se bañan y le sale en el cuerpo, o sea, el pivo le cae, le sale, y ya ahí nadie se baña, las mujeres dejaron de lavar por eso. Más, van a veces obligar, porque el agua aquí en Los Corazones se va del acueducto, porque tampoco es insuficiente. No lo sirve, ese acueducto tiene 46 años de estar funcionando, y está funcionando porque uno le ha metido el pellejo, uno le ha metido el cuerpo luchando con él para arriba y para abajo. A veces no tenemos con qué comprar una unión tan siquiera, y los políticos aquí no hacen nada. Vienen por los votos, eso sí, vienen por esos votos, se llevan 800, 900, 1000 votos que salen aquí en el pueblo, y ahí sí están contentos ellos, pero no los hacen nada aquí. Queremos el gerente de Interaseo aquí para ver cómo vamos a quedar, que venga aquí a Los Corazones. Y no ha querido venir, no quiere dar la cara, no sé por qué. Lo estamos citando que venga aquí a Los Corazones, que venga aquí a Los Corazones. Que venga. Muy buenas tardes. Ni sabe ese gerente dónde Los Corazones. Él sabe dónde queda el relleno sanitario, don Lenín. Lo peor es que ahí llega todo la recolección de residuos
y de poda de todo el municipio de Vipar y de la parte corregimental. No, no, no. Y también de otros municipios. Allí. Como Manaure. Del sur de La Guajira, llegan de Codazzi, llegan de todas partes. ¿Oyó? Esa es la palabra que se me había escapado. Externalidades negativas. Se me la enseñó Hernando Fragoso, un saludo para él. Entonces, si el corregimiento se perjudica, tienen que compensarlo. Tienen que compensarlo. Y eso no es así. En Colombia funcionan las protestas sociales. No nos dejemos, nos están utilizando, nos volvieron una etcétera, Valledupar y todo el departamento. Yo, los alcaldes quieren mucho, sí, quieren hacer el gobernador, pero nos está faltando algo. Y nosotros no tenemos pundonor. Apenas llega Cristian José Moreno enseguida, con usted que me voy a di. Llega Eliezer Salazar, con usted que me voy a di. No, hombre, vamos a castigar a la gente con el voto. José Alfredo Génico se pierde 4 años y aparece en campaña. Sabroso, ¿no? Con las camionones y las grúas y... Pero peor son los de afuera. Esos van, se llevan unos votos y le pagan al líder una plata. Y cuando usted se los ve en cualquier parte, oiga, yo lo atendí allá. Y a usted no le dieron una plata para que yo la entrevistara. A mí no me han dado plata. Ah, se quedan con ellos. Somos idiotas útiles. 7:02. Mire, nos mandaron una fotografía. Yo creo que la mandaron a muchos grupos. Me mandaron una fotografía de un poste en Villa Taxi. Esa es otra empresa semi sinvergüenza o criminal, como dice Carlos Cadena en su programa. Mire ese poste, está en varilla, ojo que puede estar energizado y se puede pegar alguno, puede haber un daño, y si se cae, apuesto que le cae a un niño. Qué triste. Y no lo cambian porque ellos son unas chambonerías que están haciendo unas cosas que no se veían aquí. Han perdido el estilo, la urbanidad, unas obras que irá para años pretéritos. Usted se acuerda de la postelería de Astrea, igualito. Vaya usted a los barrios, por ejemplo, Garupal, montaron un tubo. Yo dije, esto era por allá en los 60. No, para la facilidad. Y hay unas marañas de cosas. Ojo con ese poste. ¿De quién es? Entonces ellos se tapan. Afinia dice que no es de ellos. Que alumbrado público. Que alumbrado no es de ellos. Y entonces es de las empresas esta otra sinvergüenza de las empresas de los móviles, de los teléfonos móviles. Telecomunicaciones. Y aquí no hay. Y entonces, ¿quién nos mete en cintura? ¿Quién nos mete en cintura? Es que ese es el problema, Enrique, de tercerizar esos servicios. Yo por eso ese operador que quiere buscar en Dupar y que para hacer gestión de cobro y recuperación de cartera y que invierta 24,000 millones de pesos. Tú vas a invertir 24,000 millones de pesos y no vas a tener lucro cesante y retorno inmediato de esa inversión. Por Yo supuesto. No me dejo meterlo en la boca con ese negocio, Enrique. Por y más supuesto. Que están buscando paisas. Ave María, hombre. Juanca Orozco, desde... al reto de realizarle el Festival Vallenato presencial, deberían volver a la presencialidad todas las oficinas públicas, juzgados, universidades, colegios, las corporaciones públicas como los consejos municipales. Usted nos dice sí o no. No nos echemos más mentiras. Ya esto del COVID bajó. Explíqueme lo del COVID hoy, Andrés, por favor. Mucha atención. Estos son los reportes que entrega el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas por COVID-19. En las últimas 24 horas se reportan 1,211 nuevos casos, 30 personas fallecidas. De esto, 22 casos pertenecen al departamento del Cesar. Se registra una persona fallecida. La actualización total de la cifra de recuperados es de 1,453 personas recuperadas. Casos activos en Colombia, 14,577. Y están a nivel nacional la noticia que los vallenatos están disciplinados con la vacunación, añorando el Festival Vallenato. Para ir a beber. No, Enrique, ¿y sabes qué está motivando eso? La vacuna de una sola dosis. Ah, sí, la Janssen. Eso es cierto.
Bueno, no, hay... la Janssen, Moderna, Janssen. No, Moderna han demorado. Johnson y Johnson. Johnson y Johnson, la Moderna. Oiga, han demorado para la segunda dosis. Escuche, ya yo creo que no tiene ni efecto ya. Escucho, no, tampoco diga eso, sí tiene. Edwin Pérez Urrego, se aprovechan los funcionarios públicos de la pandemia para promover su flojera. Debe haber presencialidad en todos los estamentos públicos y brindar el servicio. Saludo a Mayra Herrera Miranda, y en la cuarta. Hablando, bueno, eso lo voy a decir en política, no lo voy a decir ahora. Me recuerda para hablar algo de algunos funcionarios medios de la alcaldía de Valledupar. No ha podido el Mello Castro, se dejó montar allí el tema. Desde hace varios meses hay una problemática en un sector de la serranía del Perijá, entre Manaure y San José de Oriente. ¿Y qué es? Los caracoles africanos. Ahí no hubo control. Ellos piden la presencia del ICA. Hablamos con autoridades del ICA y nos dijeron, ya nosotros hicimos el diagnóstico. Le toca a la Secretaría de Agricultura actuar. José Eliezer Pérez, un viejo amigo de la serranía del Perijá, un viejo amigo de los campesinos, cafeteros, él es un líder nato. ¿Qué nombre? José Eliezer, Jorge Eliezer Pérez. ¿Será liberal el nene? ¿Eh? Por Jorge Eliezer Gaitán. No, ese es liberal, oyó. Dijo esto para Candela Viva. Escuche, vea, actúe, secretario de Agricultura. Buenos días, Enrique. Para exponerle la problemática que tenemos en nuestro corregimiento San José de Oriente con respecto a los caracoles africanos. Una plaga que de todas formas nos está haciendo un daño grande a los cultivos, a las matas de jardín, y sobre todo eso tiene una gran repercusión en la salud humana. Hemos hecho una infinidad de actividades, visitas a diferentes entidades, hemos recibido visitas de diferentes entidades también con el fin de lograr una solución a la problemática, pero no hemos obtenido ningún resultado. Esperamos que haya alguna entidad, algún mecanismo, algún organismo por el cual podamos erradicar esa plaga de nuestro corregimiento, porque es bastante preocupante que ya están haciendo presencia en la captación del acueducto. Entonces, eso nos preocupa. Esperamos que tengamos una pronta solución a esto y muchas gracias, señor. Sí, señor, son nuestros oyentes, televidentes y gente que actúa, que interactúa con todos nosotros a través de las redes sociales. Quedó comprobado que con esto de la crisis de las redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, Instagram, en Colombia es el tercer país en el occidente con mayor número de celulares. Somos 40 y tantos, casi 50 millones de habitantes aquí en Colombia, ¿yo? ¿Y sabes cuántos colombianos manejamos redes sociales? 36 millones, lo que quiere decir que cada quien tiene un teléfono inteligente, uno y dos, porque tenemos que descontar que hay unos niños que no tienen y unos adultos mayores o ancianos, nuestros abuelos, que no tienen. Bueno, algunos, porque yo conozco una persona muy allegada a mí ya de 90 y tanto y maneja las redes sociales como cualquiera. No es analfabeta digital. 7-9 minutos, luego que se quiere hablar, Lenín. No, sí, Enrique, democratizó las redes sociales, las comunicaciones, solo que hay que ver cuál es la fuente para darle credibilidad a la información. Mírese en el 2019, la Asamblea General de la ONU, el presidente de El Salvador lo explica todo. Dijo, esto acabó con todo. Ya no pueden los dueños, los ricos de los grandes medios de comunicación tapar la verdad.
Si te tapan aquí, te vas para allá. Ayer no tuvimos Facebook, nos fuimos por YouTube y nos fuimos por Instagram y nos vamos y buscamos teléfono. Estamos por las tres. Y está, sí, como siempre. Como siempre. Y entonces estamos por una emisora y si no es por una emisora, ya no se puede. Cualquier que usted la nota tenga lo que la gente quiere, se vuelve viral. Y Enrique, y hay que mostrar la cruel realidad. Sí. Porque si usted difumina, claro que uno hace eso por restricción también a Facebook, pero si usted desenfoca o difumina alguna imagen, la gente lo busca por otro lado. Sí, sí, lo ve. Eso. Así de sencillo. 7:11. Muéstrame una imagen que me gustó ayer, me la mandaron como en la noche. Estaba viendo en la noche. Una boa. Eso no es dañino para el ser humano. Mantienen el equilibrio de la naturaleza. Y la gente la dejó pasar. Lo que hizo fue filmarla, verla, tomarle foto. Ahí la estamos viendo, Lenín. ¿Sabes por qué me gusta esta información? Porque antes corríamos a matarlas, ¿oyó? Corríamos a darle piedra a los pelados de entonces y ya estamos tomando respeto por la naturaleza. Hay un informe a nivel nacional que ese zorro plateado, zorro perro, cómo los matan los carros. Hay que parar, Dios, porque estos son los desequilibrio que tiene el cambio climático. Después de la pandemia, el tema a tocar a nivel mundial es cambio climático, y a eso hay que meterle plata. Seguimos esperando el pronunciamiento de Corpo César. Van 8 días, ¿no? Hoy, 8 días, ¿no? 8 días hoy, dijimos que 15. 7:12. Mire, la dejan pasar. Enrique, eso me recuerda, ¿sabes dónde sí respetan a la naturaleza y hay una armonía entre, digamos, la civilización y la naturaleza? En la parte de los llanos orientales, donde se hacía la explotación o la perforación de pozos petroleros. Sí, Enrique, nosotros teníamos por obligación que frenar y dejar pasar, así sea una cascabel. Oiga, no, mire, es que en Drummond, una vez estuvimos recorriendo con el señor Palencia, que estaba allí en lo que era lo ecológico. A mí me gusta eso, soy amigo de ellos, y esas iguanas, los chigüiros, primero porque yo no lo voy a negar, un depredador, un comedor, un comilón de iguana, de ñeque, todo. A mí me traían, pero llegué, tomé, y este señor, pero sí. Después tomamos conciencia y dijimos, no va más con eso, porque tenemos que dar ejemplo. ¿Sabes dónde quedé gratamente agradado? Yo estuve de vacaciones en la serranía del Perijá. Me invitaron unos campesinos, pero en la parte alta, en la frontera con Colombia. ¿Hace frío? Sí, 19 grados centígrados, solamente tomando café. No atentan contra la naturaleza. Allí un tipo se le dio por cortar unos árboles y de cosas. Creo que es un concejal, ¿no? No. Ese no era. No. Esto fue un campesino ignorante, cortó las cosas y la gente se le vino encima y lo hicieron reforestar. Allá están muchos amigos, Juan Carlos Hernández, está Héctor Páez, La Mona, su familia, esa gente, muchos, como 150 campesinos con finca, y ellos son conscientes que ahí está la fábrica de agua. Y entonces usted allí ve cóndores, cuando el mundo estuvo en pausa, los cóndores salieron porque ellos no lo entienden, los aviones que cruzan por allí, ellos creen que es un animal más grande, entonces se esconden. Sí hay, no han desaparecido, y hay jaguares y hay de todo. Y entonces el pajuil lo respetan, hicieron un pacto con la naturaleza, hicieron un pacto con ellos mismos de no aceptar cultivos ilícitos, porque es que llegan los grupos armados y los paganos son ellos. Porque llega el ejército, se la monta a ellos. Llegan los paramilitares a ellos, llegan las guerrillas a ellos. Entonces, fuera, un pacto con la naturaleza. 7:14, mucha atención, aviso de convocatoria. La mesa directiva de la Asamblea de Cesar invita a todos los colombianos en ejercicio que cumplan con las cualidades y requisitos de ley, que no se encuentren en curso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para aspirar al cargo de Contralor Departamental del Cesar, periodo 2022-2025, presentar su hoja de vida en la Secretaría General de la Corporación, calle 16, número 12120, edificio de la Gobernación del Cesar, primer piso, o al correo secreasambleadelcesar@gmail.com, a partir de las 8 de la mañana del 12 de octubre hasta el 19 del mismo mes.
con el fin de garantizar los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana y la libre concurrencia de los aspirantes al cargo en mención a la convocatoria, que estará pública en la página web de la Asamblea del Cesar. Mucha atención, asambleadelcesar.go.co, y en la cartelera de la corporación, ya eso está, a partir del 1 de octubre del presente año. Dicha resolución contiene las etapas de la convocatoria, requisitos, cronogramas a cumplir. Jorge Antonio Barro Géneco, presidente. Miguel Antonio Hinojosa Barro, secretario general. 7:16 minutos. Lenín, vamos a decir algo de política, pero yo quiero es que Rosendo Romero, este homenaje a Rosendo Romero ha sido bien recibido. La camiseta la tiene puesta todo el mundo, especial José Luis Jurón, la gente de Villanueva, con el entusiasmo que hay en Villanueva. Y es en suficiente. Los pueblos, es que olvidamos, eso es lo que le iba a decir, que usted no me dejó hablar, disculpe. Olvidamos nuestro nicho natural por ir a buscar gente en otras latitudes. ¿Sabes qué gente es la que viene a nutrir el Festival Vallenato? La gente de Codazzi, de Becerril, de Las Aguas, del Paso, los paseros se vienen todos. Los de Pailita, Río de Oro, la gente de Fonseca, de Barranca, los riguacheros. Y nos vamos es para Bogotá, para Medellín, para Cali. No vienen. Y viene uno que otro de Estados Unidos que es vallenato. Y está de vacaciones y se viene. Pero el nicho natural son los corregimientos. La gente desde Chemezquemena para abajo se bajan todos. La gente de Valencia se viene. Los venaderos que no esperan mucho se vienen a beber, lo mismo que lo de Guaymaral. Y también toman whisky. Y también compran cerveza. Y entran a los espectáculos públicos. ¿Oyó? Y gastan. Entonces, vamos a buscar nuestro mercado, el propio. No lo vamos a abandonar porque lo estamos abandonando. El domingo pasado le dije que hubo el desfile de los Willys. Hubo tremenda organización en Villanueva. Un saludo a la familia Molina Jiménez. Y ahí estaba Cediel en una parranda. Le voy a mostrar un poquito. Eso fue otro festival vallenato. Tocando acordeón Cediel Molina. Y cantando Rosendo Romero. Amigos de toda una vida, el acordeonero hubiese sido rey vallenato, sino que él aseguró su porvenir en sus hijos porque se puso a trabajar en el Cerrejón, ya estaba pensionado, hijo de Chelalo Molina, un compositor de Villanueva. Escuchemos. Siete dieciocho minutos. Vamos con la chispa política, don Lenín. Oiga, en el marco del Festival Vallenato, no vistas que no vas. Los vallenatos tenemos una cosita y cierta gente. Hay un matrimonio, pero bueno, matrimonio con todas las de la ley. Ojo esto, un matrimonio con todas las de la ley. El 16 de este mes se realizará el matrimonio con todas las de la ley. Se casa Aníbal Quiroz Monsalvo, ¿se acuerda? Tuvo una alcaldía. Sí, claro, Aníbal Quiroz. Hermano del magistrado y próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Haroldo Quiroz Monsalvo. Ay, ay, ¿con qué? Ay, carajo. El matrimonio contará con la presencia ya garantizada del Contralor General de la República, los magistrados de las altas Cortes Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado. No sé si invitaron los de la JEP, no me lo pudieron confirmar, me lo iban a confirmar, también vendrán. La recepción será en el amplio, hermoso y climatizado Salón Julio Villazón del Colegio Bilingüe. Ah, de bilingüe. Ay, va a ser sin trinal. No espere, ojo, no espere tarjeta, ya la repartieron. Y a la hora de las fotos y los videos,
van a tener que pedir antecedentes disciplinarios y judiciales, porque después sale un magistrado que se tomó una foto con Juan Palote, el que se coge los medidores en el centro de Valledupar. Ya me entiende, eso sí va a ser un matrimonio de raca mandaca. ¿En qué iglesia? No me lo confirmaron, me lo confirman en unas horas. Ahorita es el Padre Iceda. Me imagino que es el Padre Iceda. Cuidado traen al Padre Pablo Sala, que también sabe cantar vallenato, que es arzobispo de Barranquilla. O traen al prelado no sé qué, o se no, atreven Linero, ¿no? Si ahí hay plata, donde hay plata en la justicia, se atreven Linero, a traer ay, Linero puede, ¿no? Yo creo que Linero se colgó las toallas, él puede cantar, él vive puede cantar, pero también se pone la sotana. Sí, oiga, hay plata, o, se puede todo. O, ay, es que no sabemos si es católico o cristiano bueno, después o que es, crea en Dios, o es tomar, protestante, no es protestante mormón. O es pues con notario a bordo, con notario. Ah, a bordo. Con notario. Yo creo que va a ser por ahí. Enrique, es que puro Macallan. Quizás. Lindos. La coalición mayoritaria del Consejo de Valledupar hundió una proposición para volver. Muéstreme esas imágenes. Para volver a sesiones presenciales. Quieren estar de espaldas. El Cristo de espaldas de Eduardo Calderón, ¿no? Sí. No lo leí hace años cuando hacía primero de bachillerato, antes era la primera. Dale, quieren estar de espaldas a la comunidad. Ya la asamblea está en presencialidad o mixta. Ahí, ayer no vi, fue a José Mario Rodríguez Barriga. Por ahí lo cargan loco en las redes sociales. Y el muchachito. ¿Y él todavía sigue con el chupe? No sé, eso sí no me meto. Y el muchacho de allá de San Martín, Robinson Galván, es que se llama. Sí, se le va la señal, se viene. ¡Ay, ay! No, véngase a cumplir con su deber. ¿Oyó? Eso es en la asamblea. Vuelvan, señores concejales, ya ustedes hicieron las paces y se les viene la época buena. ¿Y por qué se les viene la época buena? Se les vencen las autorizaciones al alcalde de Valledupar. Eso no es. Eso no es gratis. Ah, correcto. Eso cuadra, viene, eso uno cuadra ahí diciembre. Viene presupuesto. Sí. Ajá. ¿Y la que le tengo? ¿Cuál, Enrique? Si te digo, sabes, ya te la voy a decir, si aquí estamos para decir. La negociación, papá, de alumbrado público. Ah, la concesión. Ah, noni, va claro. Que va. ¿Están ellos o no están? Están. Pero tienen que pagar unos abogaditos porque se le vienen los procesos disciplinarios. Por lo de Mariflor Terán, que mañana tiene rendición de cuenta, y me dicen, lo voy a esperar, hay unas personas que le van a meter su denuncia penal por prevaricato, por acción, para que respeten, sean serios y no los vuelvan a hacer, porque ellos se los dijeron, la Procuraduría se los advirtió. Y cojan finura, Enrique, como dice el tolimense, para que afine. Sí, señor. Oiga, Enrique, ¿qué día Lenín le preguntó que qué hay de cierto que Didier Lobo va a bajar a la Cámara? Oiga, yo le dije a Didier que día que conversaba, él es amigo, tipo cálido. Una cosa es la política, otra es la amistad, y si no le quieren hablar a uno, que no le hablen. Ah, nadie se ha muerto por eso. Le pregunté y me dijo que no, pero eso toma fuerza. No dicen, hey, Didier lo van a bajar. Y ahí asegura credencial. Si a mí, ojo, esto es entre comillas, si a mí un grupo fuerte como el grupo de Cielo Génico me dice, sé candidato a la Cámara, no lo pienso dos veces. Uno, que me va a elegir, y no va a quedar un grupo tan fuerte de burla. ¡Ay, se logró el candidato! Y una credencial de Senado como de Cámara vale lo mismo. Y nomás pregúntele a Ape Cuello. La credencial de Ape Cuello vale más que ¿cómo? Todas las credenciales, sí, de aquí. Lejísimo. Y pregúntele, él hizo el ensayo de ir al Senado y se ahogó. Oye, la única vez que ha apoyado a Ape Cuello, yo alegre con Mane, con Mane Cuello. Sí, no, porque que el hombre con su gente es muy bueno. Eso no puede. Su grupo está consolidado porque él sabe cómo es la cosa. Y se ahogó. Nos fuimos Miguel y yo. Bueno, pero la vida sigue. Entonces, no es mala la idea. Vamos con el sondeo de opinión. Sí, mientras usted lo busca ahí, y los funcionarios de la alcaldía que tienen al medio atornillado ahí, y el medio, los inamovibles del medio Castro. Las vacas sagradas. Ahí hay unas personas que ni siquiera trabajan, son contratistas, y hacen los que le vienen ganas. Tienen que salir los secretarios, los asesores, a decirle, ey, esto es una orden, oye,
y el mello no ha dado para sacarlo. Son vacas sagradas. Vea, las intenciones del mello son buenas y de todos los funcionarios, pero ahí hay unos bellacos que uff, y enredan y esconden los derechos de petición para que lo sancionen. Nuestro sondeo de opinión, 300 personas opinaron, de las cuales el 87% dice que sí, corresponde a 291 personas. 261 dicen que sí, y el 13% dice que no, corresponden a 39 personas. La voz del pueblo es la voz de Dios. Jales, trabajen, vagos. Sí, vagazos. Y todo. Ay, que no, que la presencialidad. Ah, si tú tienes una patología, un cáncer, problemas renales, yo te lo acepto. Pero entonces no van al consejo, no van a la gobernación, no van al Palacio de Justicia, pero los ve usted jugando billar en el Club Valledupar, y los ven en los centros comerciales, y los ven en playa, y las redes sociales. Enrique, nos desprendemos del cardenal, ya continuamos. Sí, señor. Listo, sí, ya. Sí, señor, nos desprendimos del sistema cardenal y vamos con una información. Mire, en Valledupar estará hoy hasta el sábado la Contraloría Móvil, Contraloría General de la Nación. Si tienes una prueba, si tienes un caso de corrupción, ande y denúncialo ahí. De pronto pegas. Ya nosotros no creemos en nada, pero anda. Ahí está la nota de esto de la Contraloría de General de la Nación. Cargan una unidad móvil por allí, la van a estacionar en la galería. Entonces usted puede ir y llevar su denuncia. De pronto sucede algo. Escuchemos y veamos. Ahora al lanzamiento de nuestra Contraloría Móvil, que hoy inicia un recorrido por La Guajira, Riohacha en especial, y que estará visitando muchos puntos de nuestra ciudad y otros municipios. Usted desde su móvil puede tener la experiencia de comunicarse directamente con el señor Contralor, o puede interponer algún tipo de queja, denuncia, reclamo. Entonces aquí abres en Control App y te dice, dialogue con el Contralor, quiero hacer una petición. Opine sobre inversiones públicas, quiero vigilar recursos públicos. Solo con que tengan internet y esta aplicación pueden enviarnos qué queja tienen, qué denuncia tienen, pero además enviarnos fotos, videos. Aquí el propósito fundamental es acercar la Contraloría a la gente. Por eso a través de nuestra unidad móvil, igualmente en nuestra Contralab, buscar las posibilidades con la ciudadanía de que nos manifiesten sus preocupaciones, sus problemáticas y verificar cómo desde la Contraloría... 7:28 minutos. Juan Bernardo Ariza, médico, amigo, buen funcionario, amigo, ese es un amigo de todo el mundo, me dice, dígalo, Didier Lobo continúa como candidato al Senado de la República. Ahí está Juan Bernardo Ariza. Yo también pensaría lo mismo, Enrique, porque entonces no podrían andar recorriendo el departamento con apecuello si van a ir a lo mismo. No, y en muchos departamentos, qué día lo llamé, estaba pero yo busqué unos mangos a la casa campo de él, y después estaba en Santander, me dijo, vaya ya a la casa campo de donde está mi mamá y coge los mangos. A mí me gusta mucho esto de los mangos, así que no era para otra situación. 7:29 minutos. Enrique, ¿y el secretario de tránsito lo van a cambiar o no? Sí, no. ¿O ese es uno de los inamovibles? No. Es que viene, me aseguran que viene Manuel Palacio. Manuel Palacio. ¿De dónde viene? Quilla. ¿De Quilla? De Quilla. Ay, entonces. Pero le va a tocar duro. Lo que pasa es que aquí duela o no nos duela. Aquí hay que modernizar y poner normas fuertes. Cámaras. La tecnología. Aquí no le paran bola a la policía. Para que le presten bola a la policía tienen que andar 4 o 5. Si van 2, lo levantan a muñeca. Se dan de tú a tú, no le tienen miedo. Entonces la tecnología y el golpe de bolsillo, que les llegue la sanción allí en Santa Marta y ahí eso le va a disminuir a Caicedo, las fotomultas esas, pero yo, es que nosotros no hacemos caso, Lenín, no hacemos caso yo. Oiga, la gente de Hurtado, o lo dejamos para hoy, lo pasamos mañana, porque... Mañana, que ya son las 7:30.
Sí, pero adelántele algo, bueno, a los oyentes. La gente del río, la gente que trabaja en el balneario Hurtado, hay 200 y tanto, casi 300 vendedores ambulantes, están pidiendo presencia de las autoridades, organización. Van a tener que poner pico y trabajo, pico y cédula, lo que sea. Hay mucho. Usted está aquí. Pico y cava. Pico y cava, sí, porque como andan una cava. Está como en Santa Marta o Cartagena, donde usted no tiene un momento de relax porque le llega la cerveza, yo te la fío, no sé qué. No hay razón. Entonces eso tienen que controlarlo. Se están también quejando porque ellos ven que ahora con lo del Festival Vallenato vienen muchos meseros, muchos vendedores de afuera, y ellos dicen, ojo, denos la prioridad a nosotros que nos hemos comido las verdes, y ahora con este poquitico de maduro queremos comer mango maduro. No nos dejen por fuera. Entonces eso es lo que ellos quieren, blindarse. Aquí me cuentan que Ape Cuello estuvo en España unos dos viendo días. El hijo. Viendo el hijo en armería. Que es bueno. Sí. Lo quisiera ver al lado de Falcao. Va a pegar ese muchacho. ¿Verdad? No salió político, sino patia bola. Andrés, algún... Sí, ya. ¿Más? Haciendo lo que le gusta. Claro, Andrés, reporte de sintonía. Sí, reporte de sintonía. Vamos con más reportes de sintonía. Esto era en Candela Vive en Vivo. Raúl Anaya, Yolima Pinedo, Nixon Izquierdo, José Jiménez, Carlos Villamil, Yare Arias, Rafael Martínez, Mara Guerrero, José Álvarez, Jorge Morón, Miriam Ochoa, Marcos Bolaño, Jennifer Terán, Juan Zapata, Edwin Urrego, Edgar Ortiz, Oscar Romero, José Amaya. Gerente, director de el ICA, vio la nota. Luis Armando Castro Ortega, un científico, dice que hay que prestarle atención a esto porque esto va creciendo. No sé si viene o le hacemos una entrevista. Yo quisiera que viniera y viera nuestros estudios. Otro nos dice aquí, una buena amiga, de esas que tampoco tiene pelo en la lengua, dijo, el medio se está dejando perratear de funcionarios que vienen ahí enquistados de otras administraciones y que le tienen pique porque no han podido picar. Entonces, a los de él le ponen trabas para los contratos, para las cosas, para que la gente se resienta. Claro, si usted es amigo del medio, estuvo con el medio, le van a dar sus 3 mesecitos para que pueda cambiarle los zapatos a los pelados. Y llegan ellos, como saben, empiezan a ponerles trabas. Y usted a las 32 veces de ir, ya se cansa. Se cansa y dice, medio, partíate pipán. Ya, y ellos se lo dan al que tienen ahí. No, es que este buen trabajador, vaca sagrada, él lo dijo, no lo he dicho yo. ¿Cómo hago con las vacas sagradas? Échalos, búscale la caída, ponlos, reubícalos. No, claro, reubícalos. Como ciertos corregidores, hay que trasladarlos, algunos para Guaymaral, para que cambien de temperatura, de ambiente, para que estén frescos por allá, ¿oyó? Lenín, nos vamos. ¿Quedó algo por allí? Lo que dijo José Luis Jurón, me lo están pidiendo acá un colega. Lo que dijo José Luis Jurón, ahí le mandamos en el último un video, no sé si alcanzamos a, porque eso no estaba para sacarlo, pero habló muy bien en una reunión de periodistas José Luis Jurón, y dijo algunas cosas que hay que ponerlas a funcionar. Uno, que el festival sea para los vallenatos y la gente del país vallenato, lo que es el Valle del Río Cesar. Dos, tenemos que vender bienes y servicios de aquí hasta los Juegos Bolivarianos. La tenemos de ahí. Si no, fracasamos. ¿Oyó? Vamos a ver lo que dijo José Luis, aparte de lo que dijo José Luis Jurón Márquez. Ojo que José Luis se posiciona muy bien en la región. 8 turistas, ¿medidos dónde? El aeropuerto Alfonso López, terminal de transporte y los peajes de ingreso a la ciudad. En el 2017 tuvimos 117.100 turistas. En el 2018, 134.000. En el 2019, 124.000. En vehículo particular entra el 72%. ¿Y de dónde? Del Magdalena, de Bolívar, de los Santanderes, de Cundinamarca, de Boyacá, del Atlántico, de todo el territorio nacional. Por el terminal de transporte, el 22% de los turistas, y vía aérea un 6%, que en cifras de la aeronáutica civil y concesiones de Oriente, aeropuertos Oriente, nos
escandalizó. 6:35 minutos, no podemos obviar esto. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Deporte? Y por ahí hay un video que le hicimos ayer en Twitter y video a Popo Barro, que le puso el cascabel al gato. Hay dos videos, uno es el que tiene la camisa negra, ese es Popo Barro, Jorge Popo Barro. Ojo, ¿qué dice el ministerio ya para irnos? Enrique, que evaluó las obras y por retraso en las mismas considera realizar los Juegos Bolivarianos en otras ciudades. Ay, terrible. Escuche lo que dijo ayer antes de Jorge Popo Barro, el que manda no va. Continúe, señor secretario. Centro, proposiciones y resoluciones. ¿Existe proposición de radicado? No existe proposición de resolución radicada en Secretaría General del Presidente. Bueno, en este punto vamos a socializar una proposición que ha sido inquietud y yo sé que todos los compañeros la vamos a respaldar y los estoy invitando a presentarla en conjunto cada una de las diferentes bancadas y es que nos den un informe de cómo va el tema de los Juegos Bolivarianos porque ya lo tenemos encima y en lo que hemos investigado, la verdad que hoy el gobierno nacional ha habido mucho atraso. Y no ya la tenía clara Popo Barros, el gobierno evalúa que hay muchos atrasos. Nos quedamos con el pecado y sin la gracia. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo tienen que hacer? ¿Traer a los chinos? Que le construyen una cosa en 3 días porque tienen la tecnología y el conocimiento. Valledupar, qué atraso, ¿no? No pudimos superar a aquellos grandes hombres del pasado que hicieron grande a Valledupar, hicieron brillar a Valledupar, que convirtieron a Valledupar en lo que fue hace unos años. El departamento del Cesar, departamento piloto de Colombia. Las nuevas generaciones no dieron, se quedaron, y ahí me incluyo yo. Ustedes, los jóvenes, tienen la oportunidad de sacarnos de los ostracismos. Enrique, y también nos confirman de que fuentes judiciales del país de España confirman que el empresario Carlos Mato se presenta voluntariamente en la sede y fue capturado. Sí, señor. En España. Bueno, ¿para qué enchocolatar con estas noticias otras? Nos escriben de a tres días sin luz y sin agua. Si no hay luz, no hay agua porque allí es con pozo. Oye, a mí sí me duele esto de que ya estén patinando los Juegos Bolivarianos en Valledupar. ¿Mm? Sí, porque que eso de una otra forma dinamiza. Ahora le llamo la culpa a la pandemia y por qué en otras partes pudieron hacer juegos y por qué hay todo. ¿Aquí qué? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Una dirigencia mediocre. Mediocre. Esto se veía venir. Muchas gracias, Lenín, Andrés David, Jorge Iván Peñaranda. Se me olvidó saludarlo. Él está ya, encontró a la gente que nos avisa cuando se nos estaba yendo el sonido. Y quienes habla, Enrique Camargo Plata. Nos reencontramos mañana. Nuestro compromiso es con la verdad. Que no pase aquí como en Medellín, que echaron del canal de Teleantioquia al director de noticias porque tenía que estar diciendo que el alcalde estaba bonito, que hacía las obras. Si es paquete, hay que decirlo. El compromiso de los periodistas es objetivo con la verdad. Y si usted dice verdad, no le va a gustar a los funcionarios, pero al pueblo le gusta. Los periodistas son los profesionales de la verdad. Si mientes, si te parcializas, pierdes. Aquí está Candela Vida, independiente. Y vamos para arriba. Los sondeos de opinión, las encuestas, nos están dando en 7 meses como el primer programa periodístico. Y disculpen, debe ayudar. Nuestro compromiso, la verdad. La verdad, objetividad. Lo demás, que llegue por añadidura. La Candela. La Candela.